Muy buenas tardes, amigos y amigas. Desde el equipo de Naturalistas Chile le damos la bienvenida a una nueva charla en nuestro 18º ciclo de charlas Cuarentena Conciencia. Y el día de hoy nos acompaña Jorge Valenzuela, biólogo y director del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural. Muchas gracias por acompañarnos y que la disfruten. Bueno, muy buenas noches. Gracias a Naturalistas Chile por la invitación a poder tener un espacio acá para presentarles un poco del trabajo que realizamos acá en Chiloé respecto a las aves migratorias, las aves acuáticas en general. Y la idea de hoy es tratar de mostrarles un poco el trabajo que se está llevando a cabo desde hace años con la institución. Tratando de poder compatibilizar lo que es la investigación, el estudio con distintas formas de comunicar estos trabajos a los actores locales. Y la idea central de la presentación, más allá de mostrarles únicamente técnicas, números, resultados, es más bien invitarlos a reflexionar un poco sobre cómo cualquier otra ONG, un grupo de amigos, de agrupaciones diversas, pueden también colaborar para poder generar iniciativas potentes de conservación y educación en temas ambientales. Entonces, la idea es acá seguir contribuyendo con lo que ustedes vienen ya presentando hace varias jornadas, sumar un poco más de información para demostrar de que sin conocimiento no se puede proteger el medio ambiente y la mejor herramienta para poder proteger el medio ambiente es a través de lo que es este conocimiento de primera mano, entonces el ejercicio de ir a terreno, de poder tomar un lápiz, de acercarse a las aves con prudencia, es vital para poder hacer el ejercicio de la conservación del medio ambiente. Entonces, ya iniciando un poco más la presentación, acá quería mostrarles cómo se ha ido desarrollando este trabajo durante los años que vamos trabajando como equipo, ¿ya? CECPAN se inició el año 2006 y básicamente empezamos a trabajar en aves, ¿ya? Eso fue nuestro fuerte. Entonces, una de las cosas que quería partir diciéndoles era, sobre todo, mostrarles de que del mismo trabajo de conservación se desarrolla con un fin de poder, ¿cierto?, conocer más sobre la fauna silvestre y poder, en este caso, quizás apartarse un poco de lo que es la misma disciplina en la ciencia, ¿ya? Pero sobre todo porque uno está apuntando a aumentar el número de datos, ¿ya? Aumentar el número de datos de registros vitales para poder entender cómo se mueven las poblaciones de aves, ¿cierto? Y en este sentido, nosotros hemos ido pasando por un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, a veces como fuimos demasiado ambiciosos, quizás hemos reflexionado bastante sobre esto, hacia dónde apuntamos el trabajo, cuáles son esas áreas que realmente se necesitan potenciar. Y así hemos ido generando un feedback potente durante 10, 12 años para poder definitivamente poder establecernos como una institución que está recopilando datos que después van a ser usados. Los aprendizajes también se han centrado en poder saber cosas tan básicas como cómo recolectar los datos, ¿ya? ¿De qué forma? ¿Hasta dónde? ¿Con qué medios los vamos a generar? Y también en cómo determinar las prioridades de conservación, como dice aquí en este último punto. De los trabajos, los objetivos que tenemos, ¿ya? Para poder pensar de que no solamente el hecho de salir a contar aves es algo que ya nos va a dejar satisfechos, sino también saber
cómo va a ser el curso de el curso de este estudio que realizamos, de este monitoreo, y a dónde vamos a colocar esa información después. Y eso requiere de mucho análisis, porque en el fondo después vamos a tener que entender de que se necesita mantenerse, sostenerse en el tiempo. No podemos estar contando un año, después el otro año no, y así sucesivamente. Y esto le ha pasado a CESPAN y le ha pasado a muchos otros investigadores e instituciones que han estado tratando de proponer un sistema de monitoreo en el tiempo. ¿Ya? Eso se lo comento como consejo, después lo podemos hablar un poco más, pero eso quería hacerlo, comentárselo de modo introductorio. En lo sucesivo vamos a ir hablando un poco ya de de temas netos, de por qué dirigir el monitoreo, cómo dirigir el monitoreo. Y acá, bueno, les puedo mostrar unos cuatro acepciones más o menos de por qué monitoreamos. Y lo primero que colocamos acá es para proponer medidas de conservación efectivas, ¿ya? Lo que requiere detrás, eso es otra cosa. Proponer medidas, ¿cierto? Es un objetivo. Y para proponer medidas debemos generar información. Y la información se va a generar con los datos, ¿ya? Pero no con datos puntuales en el tiempo. Y ahí hay un caso particular porque siempre se solicitan datos de censo, y los datos tienen que acumularse para poder generar información. Si no, no podemos interpretar los datos. También los monitoreos se generan para vincular estas actividades dentro de un marco educativo, ¿ya? O sea, uno puede, ¿cierto?, generar trabajos paralelos para poder determinar cómo poder asimilar los monitoreos con algunas actividades extraprogramáticas en el área educativa, pudiendo ser un tema netamente curricular, ¿cierto? O también sencillamente hacerse acompañar de cursos de niños o niñas, o bien los profesores de cierta forma también participan. Hay infinitas formas de poder vincular los monitoreos a lo que es la comunidad escolar. A apoyar los espacios sobre gobernanza de sitios, ¿ya? Esto es, bueno, no está ahí bien descrito, pero la idea acá es de que uno puede, ¿cierto?, con la información poder anticiparse a medidas de planificación del territorio, poder contribuir con otras, con otro tipo de información, hasta el día de hoy poco usual de repente, que no se mete, ¿cierto?, a esta juguera de análisis. Análisis para el desarrollo de las comunas, del Estado en sí, sea para generar obras o para tomar ciertas direcciones en lo que es la gobernabilidad del territorio. Entonces uno puede contribuir, ¿cierto?, con la información que se genera a través del monitoreo para poder, por ejemplo, decir de decidir si ciertos lugares son o no potentes para implementarlos para recibir turismo, ¿ya? Actividades recreativas, por ejemplo, o de dispersión, ocio. Y por último, el monitoreo también es un medio por el cual podemos generar mayor cantidad de redes interdisciplinarias de trabajo. Puesto de que muchas instituciones públicas, otras académicas, necesitan complementariedad de información. Y si los grupos que se dedican a hacer monitoreo de fauna silvestre, no solamente aves, ¿cierto? Buscan la forma de generar estos nexos y potenciarlo, yo creo que el resultado ahí ya es mucho más redondo, es más consistente y yo creo que podemos darnos por cumplidos con una contribución que se genera a través de solamente estos granitos de arena que son salir a monitorear las aves con cierta frecuencia y después comunicar, ¿ya? ¿Dónde nosotros monitoreamos? Nosotros en general acá en Chiloé monitoreamos
áreas que son o ambientes marinos, también humedales principalmente. Eso estoy hablando de monitoreos regulares, monitoreos de humedales continentales y monitoreo de humedales costeros. La mayoría de estos se genera en lugares que son descansaderos, áreas de alimentación o áreas de nidificación de aves. Acá les dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, están los humedales costeros, intermareales, áreas de alimentación, como esta, que es, esto es en Caulina, acá cerca de la ciudad de Ancud. Acá les dejo una pequeña gráfica de lo que es los lugares donde vamos a monitorear regularmente. Los puntitos rojos que se ven ahí, disculpen que no lo puedo ampliar más acá en la presentación, pero si ven todos los puntitos rojos con una pequeña ala blanca ahí, son las áreas donde vamos casi con regularidad a monitorearlo o a generar algún tipo de actividad en el sector. Esto es en la provincia de Chiloé, en el archipiélago de Chiloé. Acá un pequeño ejemplo del área marina, que son los sectores que seleccionamos después de un tiempo para estar también monitoreándolos con cierta frecuencia, que son áreas principalmente descansaderos o áreas de reproducción de aves marinas. En el otro caso, el que les indicaba anteriormente en la provincia, esos son áreas donde se concentran los principales humedales costeros, zonas intermareales, esteros se les llama acá también. Esos son los lugares más habituales que visitamos. Algo que quería comentarles acá, esto no es menor. ¿Ya? Y esto es parte de lo que me gustaría entregarles a quienes están escuchando hoy día, como un poco de la experiencia que llevamos respecto a cómo se acumulan los datos. Y acá es hasta un poco cierto, resulta un poco hasta gracioso mostrar la imagen porque es como acumular datos, mi pésima letra y números ahí, la falta de caligrafía fuerte que existe. Y ese simple ejercicio necesita también de una buena planificación, ¿ya? Porque en general muchos de los censistas, los que están escuchando hoy día, siempre tratamos, o la mayoría tratamos de ponernos lo más sistemático posible, buscar de repente las mejores libretas, ahí pueden ver el surtido de libretas que tenemos de repente para ver en todos estos años. Y a veces haciendo planillas también, ¿cierto? Pero a veces eso no importa tanto. Lo que importa es, sobre todo, tener disciplina, ¿ya? Y la disciplina en este caso es como, ¿dónde voy a poner los datos? ¿Ya? Y ahí viene el otro paso, ¿cierto? Hoy día usamos las planillas electrónicas y una Excel, muy sencillo, eso es lo que hacemos nosotros. A veces están dejados en ese sentido. Y así pasan años y años acumulando datos. Pero también eso, en nuestro caso, no fue muy prolijo y nos encontramos hasta cierto punto igual atascados con cómo obtener información de los datos. Y de ahí es por qué les voy recomendando de que hay que planificar muy bien cuando alguien se disponga a hacer censo, cómo lo va a realizar, con qué medio lo va a realizar, dónde va a poner la información. Porque es preferible tener esto ya de una manera ya preparada, ya tener la forma, la consecuencia que le va a dar la información, dado que después uno se puede fácilmente encontrar en una situación irreversible donde los datos se van a perder, las libretas se van a perder, se van a borrar los números y se va a perder información vital para lo que puede hacer las propuestas que pueden venir a futuro. Acá les dejaba, por ejemplo, la misma ficha de cierto que se hace con la ROC. Esta es una como del año 2015, sí, yo no sé si ha cambiado hoy día, mucho más prolija que la que tenemos nosotros. Acá esa ficha es como de para almacenar la información, pero también de terreno, como pueden ver. También se imprime, se colocan los números ahí
Después eso también se pasa en el mismo formato, está en una ficha de Excel. Nosotros que optamos después de todo esto para poder hoy día tener una mejor forma de estudiar los datos, de preguntarle a los datos cosas, ¿ya? De poder tomar distintos datos, reunirlos y sacar algunos pronósticos, algunas conclusiones sobre ello, decidimos pasar a algo mucho más superlativo hoy día, que no significa que hemos abandonado la clásica libreta, pero sí hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos desde el 2017, en la cual se ingresa toda la información de las planillas. ¿Ya? Se mete una planilla Excel, pero inmediatamente se pasa a este, se llama un front-end, que es una base Access. Y como ustedes pueden ver en el cuadro del medio abajo, también hay preguntas que se pueden ir desarrollando y uno puede comenzar a buscar, esa es la facilidad de esto, puede uno empezar a decir, necesito la especie tanto, para los años tanto. Necesito solamente saber el promedio de esto o una gráfica de esto. No puede hacer maravilla, no es algo que va a ser estadística ni nada por el estilo. Solamente es un explorador de los datos, ¿ya? Pero es una base segura de almacenamiento de los datos. Después se logra solamente un archivo y ese archivo lo pueden replicar por todos lados y es muy livianito y no sé, y uno pierde cuidado en este sentido de que en algún rato se nos va a escapar, ¿cierto? Los datos y perder toda esta valiosa información. ¿Qué más vamos haciendo? Ya le explicaba en un principio, ¿qué vamos haciendo con los monitoreos? Bueno, vamos tratando de acercar más la comunidad a estos conocimientos, a estos trabajos, ¿ya? Han sido, por lo menos nosotros, pero muchas organizaciones hoy día lo realizan. Nosotros estamos del año 2006, cerca de las escuelas. También ha pasado por un proceso adaptativo. Nos hemos estado constantemente yendo siempre a las escuelas. Al principio fue mucho, mucho trabajo con escuelas, pero es tremendamente demandante. Y de ahí la importancia, ¿cierto?, de generar las redes de voluntarios para que puedan ayudar a amplificar este trabajo. O sea, si, por ejemplo, una institución o una organización que se dedica a esto tiene una potente red de voluntarios, puede de esa manera amplificar, ¿cierto?, los logros de la institución, los conocimientos que se genera en la institución, con la cooperación del voluntariado que puede seguir diseminando la información en otro establecimiento educacional, en otros grupos, en otras agrupaciones, ¿cierto? Así que eso es muy, muy importante de tenerlo en cuenta al momento de pensar que uno va a iniciar un plan de monitoreo de aves, las que sean, o de fauna en general, ¿ya? De tener esta rama que vaya un poquito en paralelo, no necesariamente al mismo tiempo, pero eso depende de las capacidades organizacionales, obviamente, pero sí de que exista el componente educativo que va a ir acompañando la generación de información. Porque en un momento dado uno va a necesitar acercar más a la ciudadanía a los conocimientos que se van generando. Las redes han sido potentísimas en el trabajo de SECPAN. Hemos trabajado y seguimos trabajando con muchas instituciones. Esto no significa que tenemos un trabajo lineal en el tiempo y estamos todo el año trabajando con las instituciones. Eso obviamente es saltatorio. Estamos trabajando con una por un tema, con otro tema, un año, 2 años, meses y cosas así. Pero de todas maneras, uno de las virtudes del trabajo colaborativo es que realmente el avance en la comunicación de las ciencias o el medio ambiente se multiplica de una manera exponencial, ¿ya? Sobre todo si uno está entregando información vital y uno como organización o como investigador es un aporte, es un soporte
para los tomadores de decisión o para otros grupos de investigación que necesiten de los de las contribuciones que estemos generando nosotros con nuestros planes de monitoreo. ¿Ya? Eso es parte de las líneas que uno debería pensar fuertemente en también en acompañar el trabajo que planeamos con el monitoreo, el ir abriendo mayor cantidad de redes de colaboración. Acá les dejo solamente un ejemplo que teníamos recién, ya terminó, es un proyecto de conservación de aves marinas, el mismo que le mostraba anteriormente, de donde salió ese monitoreo a varias islas del archipiélago de Chiloé. Y este proyecto, bueno, tenía sencillamente el objetivo direccionado de tener un conocimiento más profundo sobre las poblaciones de aves reproductivas que existen en los alrededores del archipiélago de Chiloé y zonas continentales cercanas. ¿Por qué? Bueno, porque han pasado problemas de conservación serios, como lo ocurrió el 2016, ¿cierto? Hace años atrás, con el problema de la marea roja y súper dramático, pero nunca supimos nada quién nos estaban diciendo las aves. Y tampoco supimos si las aves se vieron afectadas. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos ir a comenzar en la medida que podemos, por eso ya les decía, nosotros no, si vamos a ir a monitorear las aves, tenemos que ver con qué medios vamos a poder continuar monitoreándolas en el futuro. Así que este proyecto fue el puntapié inicial, ahora el proyecto ya no está, pero nosotros tenemos que buscar los medios para poder seguir avanzando en el monitoreo de las aves, pero también en destacar que existen otras formas de acompañar esta ampliación de los conocimientos o diseminación de los resultados. ¿Y nosotros cómo lo hicimos? Bueno, colaborando, por ejemplo, acá en este sencillo gráfico, es un diseño que se generó para un letrero que dejamos en CONAF. CONAF de aquí del Monumento Natural Islote de Puñihuil, donde están las pingüineras. Y también le colocamos ahí unas pequeñas gráficas que muestran más o menos la temporalidad de la reproducción de algunas especies de aves marinas, ¿ya? Y esos son parte de los resultados que están que salen del proyecto, pero que necesitamos también comunicarlo, no empezar a creer de que solamente vamos a ir generando información internamente, ¿cierto? Hasta un día X que desconocemos, sino tener la capacidad de liberar cada cierto tiempo, y eso también depende de las capacidades organizacionales, de qué manera uno va comunicando y generando estas redes. CONAF, claro, aceptó de buena forma este lazo, tenemos un convenio con ellos, y, por ejemplo, también monitoreamos los mismos islotes. CONAF no tiene, desafortunadamente, todavía las capacidades para monitorear los pingüinos, pero CECPAN le provee de ese capital, y nosotros anualmente vamos y monitoreamos la colonia reproductiva de pingüinos desde ahora en septiembre en adelante. En otros momentos siempre es como la venida de investigadores o algo, pero no es periódico. Entonces nosotros, como ya le indicaba, tenemos que proponernos formas de monitorear estables. Ver la manera de que uno pueda ir con cierta frecuencia a un sitio para poder, al final de un periodo determinado, tener una secuencia y tener una lógica y poder hacer generar información comparativa, ¿ya? A veces todo este tipo de monitoreo no va de la mano de la investigación pura, neta, la ciencia, ¿cierto? Porque necesita de mucho monitoreo, de mucho tiempo, y hoy día la exigencia de la ciencia es sacar información. Entonces, por eso a veces uno no va a ver, acá puedo equivocarme, pero uno no va a ver a las universidades, a los investigadores generando planes a largo plazo de monitoreo. Y ahí es justamente donde está esta alianza, lo potente que resulta que organizaciones como CECPAN en este caso, u otra, la misma ROC, ¿cierto? Que puedan generar
un plan de monitoreo estable de las poblaciones de aves en ciertos lugares, se pueden aliar con ciertas universidades o investigadores que van a desarrollar estudios específicos. Y de esa forma ir, claro, incrementando el capital de conocimiento de las especies en cuestión. Eso es una de las cosas que quería comentarles rápidamente. Ahora, pasando a la parte de anillamiento y seguimiento, ¿cómo se expande? Nosotros también hemos estado trabajando en eso desde hace años, con la idea de que necesitamos también aumentar los conocimientos respecto a las poblaciones de aves y de ciertas aves en este caso. Para eso hemos estado trabajando, bueno, con ciertos métodos, en ciertos lugares, usando las mismas herramientas que quizá ustedes ya, muchos ya conocen, herramientas de investigación para el anillado precisamente, todo esto con los permisos por habido por haber del Servicio Agrícola Ganadero, y hemos estado focalizándonos en ciertas especies, entre esas las aves migratorias, entre ellos los zarapitos de pico recto y el zarapito común. Eso fue un trabajo que se hizo desde el año 2008, como acá muestro en esta lámina. Desde el año 2008 hasta el 2011, aproximadamente se estuvo anualmente capturando y anillando aves migratorias en varios lugares de acá de Chiloé. Se capturaron cerca de, para ambas especies, cerca de los 700, 800 aves. Y esto sirvió en su momento, estoy hablando de un momento de 10 años, la ciencia ha avanzado harto, la tecnología ha avanzado mucho, y en ese tiempo también costaba mucho monitorear el ave migratoria a través de sensores, de GPS, por ejemplo. Pero ustedes pueden ver de acá que aquí hay una información valiosa que hoy día ya esto es muy conocido porque ya se le han colocado los transmisores a los zarapito común. Y ahí ven de que esa ave que está anillada, que tiene el código el UM, ¿cierto? Saliendo de acá de Chiloé, pasó allá a la costa de California. Y luego empezaron a haber más registros, y esto se lo coloco como ejemplo nada más. Ahí está Fresno, el interior de California también, con individuos de zarapito que venían de acá de Chiloé y pasaban por allá, por el estado de California. Eso, bueno, fue un lapso, fue un periodo, pero demuestra ya de que no solamente uno puede obtener datos con el seguimiento, con el anillamiento de aves, datos respecto a la biología pura, ¿cierto? Corporal, datos morfométricos, sino también poder tener mayor conocimiento respecto a los datos de dispersión, de generación de rutas migratorias. Y aquí les daba el ejemplo ya, ¿cierto? Con estas dos imágenes donde están los zarapitos común que partían desde Chiloé y antes de llegar a su ruta al final del camino en el Ártico, la zona de Alaska, por ejemplo, por el Pacífico, pasaban por acá, tenían un stopover, el área de descanso momentáneo en California. Esa era una de las especies que como ya les indicaba, objetivo, no era un estudio de SECPAN propiamente. Nosotros en ese tiempo solo aprendíamos y ayudábamos lo que podíamos al US Fish and Wildlife, al Servicio de Vida Silvestre de Estados Unidos, que trabajaba directamente acá en Chiloé en las capturas. Ya ahora, a partir del año 2012 en adelante, nosotros potenciamos mucho lo que fue el monitoreo de las poblaciones de aves migratorias. Ahí se ve, por ejemplo, la distribución de un poco de los datos de concentración de zarapito de pico recto en ciertos lugares, en ciertas áreas de la isla Grande de Chiloé y también parte de la isla Quinchao. Y eso ya se fija durante cierto periodo. Si teníamos alguna frecuencia, nos va entregando información. Ya, esas gráficas circulares van mostrando un poco, eso lo llamamos nosotros los clústeres, son las áreas como de concentración de las poblaciones de zarapito a lo largo de un periodo. Pero sin querer detenerme, porque mi intención no es mostrarle datos así puros de una especie, es
simplemente mostrarles cómo se traslada esta información hacia otras medidas u otros métodos de investigación para poder seguir capitalizando medidas de conservación efectiva. Y acá, por ejemplo, mostramos cómo estamos hoy día. Ya hace unos años atrás, acá hemos estado trabajando en conjunto con el Laboratorio de Ecología de la Universidad Austral, con el doctor Juan Navedo y con Jorge, mi amigo Jorge Ruiz, que ahí sale en la foto. Y hemos, también está Jorge Cárdenas ahí anillando, un colega acá de SECPAN. Y estuvimos colaborando justamente en el uso de otra tecnología, que eran unos GPS, ¿ya? Que se tenían que usar, que eran muy pequeños. Estos son GPS, esta tecnología era como descargable, ¿ya? O sea, una de las limitantes, perdón, para hacerlo más, partir un poquito más adelante. Una de las limitantes para poder usar una tecnología con las aves migratorias es el peso, ¿ya? El peso del equipo. Y por eso los GPS en general, que ya llevan varios años, ya usan muchos años, más de una década usándose, tienen un límite respecto a qué especies se pueden usar, porque qué especies lo pueden usar porque son muy pesados para ellas. Y las aves migratorias no son muy voluminosas. Entonces no podían usar una tecnología de este tipo, de tipo Argos, por ejemplo, que pueda, se le coloca una mochila y pueda volar y uno la va a monitorear por el Google Earth remotamente, haciendo ciertos puntos, ¿cierto?, de detección durante la ruta migratoria. No se podía hasta ciertos años porque no habían tecnología para poder instalar en Zarapito y Pico Recto, como en este caso. Entonces acá se usó una tecnología hace unos años atrás que permitía instalar GPS, pero los GPS uno tiene que descargar los datos a través de una antena, ¿ya? O sea, el GPS acumula información automáticamente cada cierto tiempo, pero uno no la puede descargar remotamente a través de vía satelital como se hace con otros sensores. Acá uno tiene que encontrar al ave nuevamente en un área que uno conoce y con una antena de forma remota que tiene una distancia, un alcance, uno la detecta y comienza a descargar los datos que ha recopilado en la ruta migratoria o en las dispersiones locales. Y acá, claro, quería justamente detenerme en esto porque aquí hicimos un lazo de colaboración importante en términos de unir nuestros proyectos con el Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Austral y vimos dos cosas, o sea, ¿dónde estaba la complementariedad? En que el equipo de investigador del laboratorio, ellos recopilaban la información ecológica importantísima, más todos los datos que se tomaban, se colectaban después de las capturas del Zarapito de Pico Recto. Y también se conocía más sobre las dispersiones amplias, ¿ya? Las rutas migratorias. Nosotros más queríamos focalizarnos en el mapa este que ustedes ven acá, que ese es un mapa que justamente se genera por los datos desde los GPS puestos en los Zarapitos. La última imagen de arriba a la derecha es una donde se nota en la espalda un transmisor puesto en ese Zarapito de Pico Recto. Ese va al descargar, se entrega estos datos. Y ustedes pueden ver acá que muestra unas áreas de concentración, donde dice Wildat al medio. Y la otra en Quellón. Esa ave las atrapamos en Quellón. Y después de cierto periodo de tiempo se fue allá antes que partan en su ruta de regreso a Alaska entre marzo y abril y se descargaron los datos. Y ahí pudimos ver por dónde se anduvo dispersando la ave en estos sectores. ¿Y por qué decía que aquí está la coyuntura que se hace, la más importante? Porque nosotros lo que tenemos que hacer como ONG, nuestro propósito va más allá en el tema de conservación. Nosotros tenemos que saber dónde las aves están, qué áreas están visitando con mayor frecuencia y no podemos estarlas persiguiendo por todos lados. Entonces, aquí está
¿cierto? El match que se produce entre estos dos proyectos. Y esta información a nosotros nos sirve para justamente hacer o generar medidas de conservación efectiva en algunos sectores. Esto es un caso muy puntual. Nosotros no adquirimos propiedades regularmente, pero acá hay excepciones, ¿ya? Y por eso uno puede incluso optar por esto. Si uno tiene capital monetario, lo hace. Pero también se pueden generar medidas de buenas prácticas, conversar con los vecinos, educación, etcétera. Ahí es donde las aves están visitando más. Pero para seguir el ejemplo, les muestro esto haciendo un zoom. Esta propiedad es un área de concentración de las aves. Aquí, de hecho, se capturan. Esta la adquirió SECPAN con la ayuda de Packard Foundation. Y lo hicimos por eso. No sé si alcanzan a notar en la presentación, si se ve bien en grande ahí, pero en la parte baja, en esta segunda imagen, se puede ver la acumulación de zarapitos que hay ahí en el área, justamente al frente donde se estaba comprando el terreno. Las aves descansan ahí, eso es un área de descanso. Y nosotros, ¿ves? Ahí la tercera imagen se ve justamente. Tuvimos que ir ahí con el ejercicio de una medida quizás radical, pero efectiva, que fue adquirir esa hectárea de terreno y darle tranquilidad a las aves durante la alta marea para que descansen. Otra cosa que vimos en los subsecuentes fue este problemita que había, que estaba todavía la alambrada puesta, original, y ahí tenemos un zarapito de pico recto que se enganchó con la púa. ¿Ya? Tratamos de liberarlo, se liberó finalmente, pero fue imposible, tuvimos que eutanasiarlo porque tenía demasiado dañado todo el músculo de su ala. Pero enseguida lo que hicimos, bueno, fue sacar el cerco. Esa área ya no tiene cerco y ahí pudimos conocer la importancia de hacerle seguimiento. Bueno, me imagino que por ahí pueden quedar algunas preguntas o varias, no sé. Es harta información de lo que lo estoy entregando y ojalá se vaya entendiendo el mensaje. Pero aquí yo quería ya hacer el fondo en dos especies que son el cholo chileno y el cisne de cuello negro sobre las que trabajamos. Y estas dos especies, bueno, han sido focales porque son especies locales, no son migratorias de larga distancia. Bueno, el cisne no es migratorio. El cholo chileno sí lo es. Y nosotros, bueno, estamos trabajando desde el año 2013 en un programa de captura del cholo chileno. Y acá Chiloé tiene una población importante de esta ave. Los sitios que monitoreamos más o menos tiene alrededor de 2.500 a 3.000 aves. Y por eso hemos aprovechado la cantidad de aves que hay y las áreas de concentración para poder hacer algunas capturas. El cholo chileno es un ave playera que migra entre la zona austral de Chile y Argentina, y en el caso de Chile, bueno, la zona central de Chile más o menos, entre marzo y septiembre-octubre más o menos, migra desde la zona patagónica, hablando ya desde la zona de Tierra del Fuego, alrededor de Punta Arenas, más o menos en el lado chileno, hacia el norte. Desconocemos cuál es la ruta, si la ave desde de Tierra del Fuego, esos lados, viene hacia el Pacífico o van hacia el Atlántico. Sin embargo, se sabe que esas son las áreas de nidificación, las más conocidas al menos. Y en marzo de cada año, más o menos, comienzan a migrar hacia el norte, llegando, como les decía, hasta las áreas más o menos en la latitud de San Antonio, esa zona. Igual hay registros más al norte, pero con mucho menos frecuencia. Se alimenta de platelmintos, nematodos, ya de invertebrados que hay en la arena, de pulgas de mar también, pequeños crustáceos, y habita generalmente en un mosaico bien amplio de ecosistemas. No tiene una preferencia como otras aves playeras. Es
menos selectivo. Es casi, podría decirle, como un zarapito común en su selección. Tiene una preferencia de hábitat, obviamente, pero igual es un ave que es más compleja de investigar y de seguir porque se mueve con cierta frecuencia de los sectores. Abajo, acá del lado izquierdo de su pantalla, se ve una serie de puntos blancos, espero que lo alcancen a ver. Y en esos están todos los cholos acumulados en lo que se llama una marisma, ¿ya? Que es una pradera salina que tiene régimen marial. En la parte quería mostrarle un poquito los problemas de conservación que tiene esta playera, que en general, bueno, son el tránsito vehicular por playas para variar, y también eso es para la área de alimentación, principalmente la compactación, ¿cierto?, de la arena produce problemas muy serios con lo que es la conservación de las comunidades de invertebrados marinos que viven en esta zona. Y por ende afecta la fuente de alimento de los chorlos y otras especies. Pero también, como muchas de las playeras, tienen áreas de descanso bien selectivas. Y esas áreas de descanso son las claves. Las playeras ya hemos visto, tienen en este monitoreo constante, hemos visto que las áreas de alimentación son, claro, importantísimas, pero en suma son más que las áreas de descanso. Y como acá, en esta zona, más o menos de la décima región al sur, el régimen marial es muy potente, muy fuerte, las aves en general que viven en la costa pasan por ciclos mariales también. Van a descansar a cierto lugar y después van a alimentarse. Y eso es lo que le pasa al chorlo. Acá abajo vemos un transbordador ahí muy cerca y ahí se ven unos puntos de donde están acumulados los chorlos. ¿Ya? Otros trabajos, voy a avanzar un poquito más rápido, otros trabajos que hay, que vamos haciendo son trabajar sobre la muda del chorlo chileno. Aquí les colocaba una imagen de uno de los festivales de aves que hacemos anualmente acá en Chiloé, que también vamos colocando aves como símbolo, también ya colocamos al chorlo chileno. Acá las actividades de anillamiento que hacemos, estas fueron las últimas en una marisma, ahí tenemos a nuestro equipo de anillado profesional que para tomar muestras, ¿ya? Porque siempre hacemos acompañar con un equipo de voluntarios y vamos haciendo, ¿cierto?, con mucho cuidado, está insertando a la comunidad a este tipo de actividades. En el lado derecho, con un telescopio, estamos ahí leyendo los códigos que tienen los cholos chilenos. Tenemos hasta el momento más o menos 90 aves anilladas. Son muy difíciles de capturar. Usamos ese tipo de red, que es la más efectiva desde nuestro punto de vista, que es una red elástica, ¿ya? Pero igual es un ave complicada y muchos colegas e investigadores que están tratando de capturar lo saben. Y acá, bueno, estamos por lo menos con un número importante de aves, pero igual, ahora hay que partir recopilando los buenos datos corporales y también procurar hacer el seguimiento a las aves anilladas. Pasando al cisne de cuello negro, acá, bueno, hay una historia muy, muy larga. Hasta cierto punto hubiese sido solamente bueno hablar solamente del cisne. Porque hay una historia larga y muy singular y con muchas preguntas detrás y muchas, muchas dudas. El cisne de cuello negro nosotros lo comenzamos a investigar. Aquí hay una frase repetida. Me disculpan por eso, al lado izquierdo. Pero quería simplemente decirles que nosotros iniciamos el trabajo en cisne porque desde el año 2006, más o menos, detectamos que el número de cisnes explotó así rápidamente. Y todos lo notábamos. La gente, los vecinos, ¿cierto?, de los humedales, todos notaban de que explotaban. Explotó la población. Y bueno, nuestra hipótesis, va a seguir siendo nuestra hipótesis, es de que los cisnes migraron forzadamente. Ya no fue una migración como tal, en el fondo fue un desplazamiento. ¿Desde dónde? Desde Valdivia, cuando pasó el problema de Selco, el año 2005. Porque no quedaron cisnes allá, no murieron todos los cisnes, murieron muchos. Pero
se desplazaron. También hay registro de que se desplazaron hacia el norte. Y acá, ¿cuál fue la forma de detectarlo con mayor claridad? Que comenzaron a nidificar en colonias. Acá había registro de nidificación, sí, habían hartos registros de nidificación, pero nidos dispersos en la costa desde agosto en adelante principalmente, pero no colonias reproductivas. Y ciertamente notamos un patrón muy, muy extraño. Uno, que se sumaran en colonias, y lo otro, que nidificaran en áreas muy poco prudentes para entender las mareas. Ustedes ven acá que hay una imagen que dice Quicaví ahí en la comuna de Quemchi, donde nos reportaron que había un nido en ese sector y querían moverlo. Lo fuimos a ver y claro, lo que pasa es que llegaba, ahí pongo la imagen, los cines no saben, o no sabían estos cines de los ciclos de mareas de acá. Y cuando comienzan a nidificar ahora en agosto, de hecho ahora mismo, hoy día creo, o ayer fue, acá tenemos la marea, una de las mareas vivas, o el Pilcán, que es la marea más grande que hay por la alineación del Sol con la Luna y la Tierra. Y en este sentido, todas las áreas que los cisnes seleccionaban para nidificar y que estaban muy cerca de la línea de más alta marea, se cubrían por la marea cuando llegaba esta que era del Pilcán, que le llaman acá localmente. Y se lleva, y hasta el día de hoy se llevan muchos nidos por la falta de experiencia de los cisnes. Y eso así sugería, ¿cierto?, que los cisnes, al menos algunos cisnes, por alguna razón, no sabían, viviendo todo el tiempo en el mar, no sabían de que esos lugares sí se cubrían de agua. Y era trágico, a veces la línea que ven ahí de cisnes, a veces desaparece, y todavía desaparecen líneas completas de nido. Así fueron. Muchos sitios sumándose durante los años 2009, 2010, y nosotros comenzamos a monitorearlo, a contarlo. Ya ahí sale Caulín, Aucho, Huite, Quicaví, San Juan, Tetico. Acá le coloco tres sitios más, esos tres puntos más, que en el fondo equivalen a San José, a no sé si no me acuerdo el sitio ahí por Curaco de Vélez. Y en Chatmo, abajo al sur, el último punto en rojo. Huenao es el punto en Quinchao. Esas colonias existían y nosotros las monitoreamos hasta cierto tiempo y frecuentemente, y ya desaparecieron. Eso ya mostraba de que hay algo, había un proceso de una dinámica en la generación de o en la aparición de este tipo de colonias reproductivas en el borde costero. No eran comunes y obviamente estaban sufriendo mucho. Respecto a los números del cisne de cuello negro, los datos poblacionales, nosotros monitoreamos regularmente y existe mucho, mucho número acumulado, pero acá quería solamente destacar para que vean abajo esa pequeña gráfica que les coloco ahí, que son censos muy, muy, muy sistemáticos que hacemos, que son durante 7 meses, 6, 7 meses. En este caso colocamos 6 meses para el cisne, pero son de 7 meses en total, donde hicimos colocamos dos secuencias, la 2013-2014 y la 2017-2018, y ahí ustedes pueden ver más o menos que hay una constancia en los números de los cisnes. Entre esos dos periodos de censo. ¿Ya? Esa es más o menos la cantidad de cisnes que estaban en esos sitios, que son 31 sitios. Nosotros monitoreamos bastante más que eso. Pero igual les puede dar una idea de más o menos cuántos cisnes hay. Igual les coloco, quería solamente contribuirle con imágenes, mostrarle, por ejemplo, no sé si algunos están notando la curiosidad del nido que está a la izquierda, en la parte superior. ¿Cierto? El número de huevos que hay de postura. Algo poco usual. Y en la parte de abajo, dos ejemplos de las colonias. Y fíjense que ahí hay también una cosa muy curiosa, que era el apiñamiento de nidos. Nosotros medíamos distancia, estuvimos midiendo distancia durante un periodo y la verdad que eran prácticamente
mínima. A veces los nidos están tan pegados que las aves pasaban peleando todo el día. Los cines son territoriales, son muy territoriales. No les gusta estar cerca. Ahí por eso coloco una imagen donde están todos haciendo esta ostentación, donde levantan el cuello para amenazar a la otra pareja. Y en esas peleas, regularmente uno encontraba cisnes muertos ahí. Entonces, esa parte del estudio es muy, muy interesante. Sacamos por ahí algunos estudios, algunas conjeturas de esto, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Y las colonias han estado desapareciendo, como decía. La de Chatmo desapareció, que era una de las más grandes que había. O sea, contamos 200, si no recuerdo, 205, 210 nidos ahí. Y desafortunadamente, fíjense los pocos detalles que hay cuando uno no tiene cuidado. Chatmo es el lugar que está aquí con el letrero en la misma lámina que les muestro. Y en ese lugar, me creerán que quienes destruyeron esa colonia entera fueron dos chanchos, ¿ya? Dos chanchos destruyeron la colonia entera, incluso mataron un cisne. Y porque los chanchos regularmente acá van a comer a la playa y comen los restos, los choritos y todo lo que queda ahí. Hasta los restos de las salmoneras, hasta cierto punto, todo lo que queda ahí, toda esa basura que tiran ahí. Y los chanchos, bueno, la gente también, las personas de los vecinos los dejan sueltos. Y estos chanchos destruyeron todos los nidos. Fue una tragedia enorme cuando fuimos a hacer el censo. Creo que fue el año 2013 y se terminó la colonia. Nunca más volvieron a nidificar en Chatmo los cisnes, la colonia más grande de acá de la provincia. Asimismo pasó algo con la de San José, que está al lado. Tampoco la de Guenao al frente también terminó. Tránsito vehicular, perros, imagínense todas las amenazas que tienen los cisnes ahí. Acá, bueno, hay un cisne no muy contento ahí por haberlo anillado, pero había que hacerlo. El proceso de anillado y marcaje que hacíamos es regularmente el de colocar los anillos metálicos en las patas, pero acá, bueno, aunque no se vea muy, muy atractivo para los cisnes, pueda quizás generar suspicacias al daño que le producen los collares a los cisnes. No tenemos otra forma, no existe otra manera de poder individualizar a los cisnes, saber dónde están ellos, puesto que como a diferencia de las otras especies, no vamos a estar viéndole las patas, ¿cierto? Porque están siempre en el agua, casi siempre. De esa forma, le colocamos collares. Los atrapamos en las zonas de reproducción previo a las posturas. Preferíamos, si hay alguna cuando están, perdón, cuando están incubando, si ya había alguna eclosión, preferíamos alejarnos porque los cisnes abandonan muy fácilmente a los polluelos, los huevos también. Así que preferíamos iniciar esta actividad temprano, que era ya septiembre a veces, pero en septiembre también hay mareas grandes, así que finales de septiembre, principio de octubre era cuando iniciamos, aun cuando ya en julio y en agosto también se habían ido. Llevamos 169 cisnes anillados hasta el momento. El año pasado íbamos a concluir el trabajo de anillamiento de parejas y todo. Pero no pudimos por las restricciones que, claro, que hubieron el año pasado. Todos teníamos la cabeza en otras cosas. Y este año esperamos, como sea posible, poder concluir ese trabajo y sacar cierta información respecto a la dispersión, que estamos anotando los anillos y todo. Y en simultáneo, acá una vez más vuelvo, ¿cierto?, a lo que les había indicado, la importancia de generar redes, de ver amenazas y poder establecer un régimen de medidas para poder darle una apropiada conservación a esta especie. En este caso, el cisne ha estado nidificando con todas las amenazas que significa estar en el borde costero, todas las presiones que hay acá en Chiloé en el borde costero, y estoy hablando de la presión de la fuerte actividad industrial que existe, la cantidad de basura es enorme. Yo acá no les voy a pasar
foto por foto todos los registros que tenemos, pero son infinitos. Y solamente le indico ahí con algunas de las imágenes que tenemos la magnitud de los problemas que tienen que pasar los simios. La cantidad de pluma bit por la acuicultura, que afortunadamente ha ido cambiando, pero todavía está ahí, es impresionante. El tráfico vehicular, la imagen esa que se ve abajo a la izquierda es una depredación de nidos y arriba el uso de la basura. Y la de arriba, ese cerco, es que lo colocamos en conjunto con la Junta de Vecinos de San Juan para justamente poder advertir. Ustedes ven ahí un portón, pero lo que estamos haciendo es advertir de que si alguien va a pasar por la costa, tenga cuidado, porque cuando uno va caminando por la línea de costa, comienzan a arrancar todos los cisnes hacia abajo. No rápidamente uno puede estar, depende de las parejas de cisne y la costumbre que tengan al tránsito, pero igual muchos de los más jóvenes probablemente dejan los nidos y en ocasiones, no siempre, esto es muy eventual, pero en ocasiones se meten los traros, los jotes a picotear los huevos. Entonces, si eso pasa todo el día, no hay incubación, no hay protección de los niños. Así que igual se ha trabajado con la comunidad escolar, y muchas cosas que contar sobre eso también, por eso ya le indicaba que era algo interesante. Y acá un poquito de las actividades que hemos estado generando para ambas especies y para proteger los humedales en Chiloé. Esto también es parte de lo que es nuestra la protección, le coloqué, la protección. La necesidad de generar medidas pero efectivas de protección de acción para poder disminuir las presiones que tiene el borde costero. En este caso fueron dos, hay dos campañas que han sido fuertemente propulsadas, ¿cierto? O impulsadas bueno, por nosotros, pero también con mucha compañía de la ciudadanía. Y uno fue el del año pasado o antepasado ya, año pasado, 2019, el que no sea tu huella, ya, que es una campaña para que de una vez por todas se termine el tráfico vehicular por las costas. Y el No Más Pluma Bit, que lo hicimos el año 2015, muy efectivo, fue, claro, uno de los puntapiés iniciales para que ya se comience a terminar definitivamente el uso de Pluma Bit, que hoy día casi está en desuso, pero todavía queda. Sin embargo, igual le ayudó muchísimo a la campaña. Fue gran ayuda, lo reconocen los mismos viticultores, de que esa campaña causó mucho impacto. Así que no quiero hablar tanto de esto de las amenazas, me molesta mucho hablar de las amenazas, pero igual, no está de más, ¿cierto?, que lo tengan ahí en carpeta, porque todas las actividades de monitoreo, recuerden, toda la planificación de monitoreo que generemos necesita de tener un propósito. Y este propósito, obviamente, debería dirigirse hacia la conservación de las especies y sus hábitats. Y para eso hay que reconocer las amenazas. Y acá, bueno, un pequeño ejemplo de ella. Y con eso, bueno, yo creo quería concluir la presentación. Espero que le haya servido de algo a la audiencia y muchas gracias y quedo atento si hay alguna consulta. Hola Jorge, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Ya, bueno, me vuelvo a reiterar las gracias a nombre de todo el equipo de naturalistas. Vemos que el tema de la toma de datos, la toma de monitoreo es algo que no es solamente para tener el dato en sí, sino también súper importante, como ha recalcado, para emprender acciones de conservación y también para comunicárselo a la comunidad, que vemos que es algo súper importante y que fue súper efectivo, como en el caso del Plumavit. Bueno, estuve anotando las preguntas que el público hizo por Facebook. También los invito a que si tienen alguna pregunta más, aprovechen de hacerla ahora. Así que la voy a empezar a leer. Vicente Pantoja nos escribió dos preguntas. En primer lugar, ¿qué opinas de eBird? ¿La va a decir las dos o te contesto esa? Yo creo que mejor contesta esta y luego la otra. O sea, para mí, Iber, por ahí lo tengo pegado el Do You Iber? Tengo mi sticker por ahí pegado.
A mí me parece una herramienta de inclusión ciudadana potentísima, ¿ya? La encuentro excelente. Me parece que ha habido un periodo pre y post Iber potente. O sea, se nota la diferencia en la incorporación de la ciudadanía al monitoreo de AVE desde que apareció Iber. Así que yo encuentro que es una herramienta potente para la conciencia ciudadana y para el apoyo a la generación de información también. Se está hoy día, de hecho, evaluando muy fuertemente la manera de que se puede, cómo compatibilizar lo que es la información de Iber para acompañar monitoreos sistemáticos, ¿ya? Obviamente tiene que existir un filtro importante, puesto de que para monitorear el censista tiene que tener ciertas capacidades y eso se debe filtrar, pero hoy día están trabajando fuertemente muchos investigadores en los filtros y cómo poder aunar todos los esfuerzos en una sola unidad, en un software, por ejemplo, como este, o una matriz, llamémosle, que acumule todos los datos de infinitos lugares que se monitorean en el mundo. Así que, no, me parece excelente a mí la herramienta. Sumando un poco a lo que dijiste, no sé si quizás estoy metiendo las patas, pero el Atlas de aves nidificantes se confeccionó usando EVID, ¿no? Y con la ayuda de los monitoreos de ciencia ciudadana, si no me equivoco. Hasta donde sé, sí, pero no solamente información de Iber. Ah, claro. Bueno, No. pero se ve que es una herramienta que a futuro va a seguir siendo muy útil. Sí, claro, por supuesto. Pero tiene que ser cierto, cuando tú generas información, tienes que ya pasar a la otra etapa, que es hacer el dato comparado, ¿cierto? Ya para poder corroborar de que el dato que se generó tiene algún soporte. Y eso Claro. ya en el Atlas se trabajó, el equipo del Atlas trabajó fuertemente en el filtro. Pero sí, claro, fue una herramienta inicial para poder, si alguien no sabía que había no sé, un cholo doble collar vinificando en tal parte, nadie lo había visto, y Ver lo dice, y eso hay que corroborarlo, y ahí se coloca en el Atlas. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no digo que Claro. haya sido así, pero es Súper así. importante ese paso también. La otra pregunta de Vicente era más al comienzo de la charla, cuando estaba hablando sobre cómo almacenaban esta información. Él pregunta, ¿qué pasaría si se queman las libretas y se roban los computadores con la información? El peor de los casos. O sea, pero eso es con la no sé si Vicente preguntaba cuando teníamos la base de datos o cuando antes estábamos con todas las libretas ahí guardadas. Quizás me voy a poner en los dos escenarios, pero si hubiese pasado antes, cuando teníamos todas las libretas ahí en un cajón, en este rato ya dejé renuncié, ¿ya? Pero afortunadamente todavía alcanzamos a acumular. El problema más serio fue encontrar a alguien que agarrara todas las libretas, comparara todos los Excel que teníamos por ciento, calculando solamente para darle al público, a la audiencia, un dato. Nosotros en SECPAN tenemos contabilizado hasta el momento más de casi 1.400 censos, ¿ya? Solamente para ir contando los datos que hay. Entonces, afortunadamente no se quemaron los computadores, no se quemaron las libretas, por ahí quizás algunos datos que mejor ni recuerdo que dónde están. Han habido hoyos, gaps, ¿cierto? Pero para seguir evitando esos gaps, hoy día estamos el database ya listo y toda la información de esos mil y tantos datos están ahí. Y ese archivo lo tenemos repetido por todos lados. Es un archivo muy chiquitito, es como un archivo Excel, no pesa nada, es un Access, como quienes conocen el Access, ¿cierto? Y ese se puede abrir en cualquier lado y contiene toda la información. Perfecto, así que ya esos problemas son cosas del pasado, o ese peligro, por así decirlo. Así está. Sí. Ya. Cristina Ríos parece que nos está viendo de Argentina y ella pregunta si el chorlo chileno en argentino se le conoce como chorlito pecho canela. Es el mismo, sí. Ya, súper. Cosas que pasan con los nombres comunes, sabemos que cambian por cada localidad. Daniel Enríquez Espinosa tiene una pregunta un poco más larga, la voy a leer. ¿Cómo cautelar la protección de aves acuáticas,
tienen colaboración de otros organismos, instituciones para esta labor? Se da en las costas de Chiloé esta problemática, porque por la costa de Arauco es frecuente el uso de vehículos en las playas. Bueno, acá no estás... ¿Ahí está la pregunta? Sí, ese era el comentario. Comentario barra pregunta. ¿Sí? No, muy bien. Me encanta ese tipo de comentarios, preguntas también, porque ahí es donde a nosotros nos gusta más hincar el diente, como se dice. Acá en Chile no está solucionado. El tema del tránsito por las playas es algo que, para variar, es falta de fiscalización, ¿cierto? Existe una orden ministerial, que es la orden ministerial número 2, que dice que se prohíbe el tránsito vehicular por playas y dunas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hemos estado comunicando mucho más este tipo de la orden ministerial e insistiendo en las capitanías de puerto, en las gobernaciones marítimas, en las municipalidades, de que es necesario poder incrementar el número de fiscalizadores, de monitoreo de las actividades en las playas y dunas para poder anticiparse a el tránsito por áreas sensibles. Acá en Chiloé se ha generado un tipo de sistema de información geográfico donde en conjunto con la Armada se ha trabajado en las áreas que son irremediablemente se debe acceder a las playas. Y eso son exceptuadas. En eso se ha trabajado. De todas las otras áreas donde se vea vehículo, esas áreas aplica la orden ministerial. Son medidas quizás todavía muy provisorias, todavía esto no cambia, pero mi recomendación es sobre todo el trabajar con la comunidad inmediata, al área sensible, ¿ya? Generar mayor cantidad de conocimiento sobre ello, generar señalética. Es necesario, ¿cierto? La señalética a veces muy provisoria, las botan y todo. Tenemos experiencia de todo tipo acá. Pero también la campaña en sí, lo fuerte de la campaña. Nosotros esperaríamos que esta campaña, el que no sea tu huella, hubiese agarrado vuelo nacional y todo. Nosotros la promocionamos bien fuerte el año pasado. Esperamos que este año también esté ahí y que pueda sumarse gente en Arauco, en todos lados, en el norte de Chile, que también es muy serio el tema del tráfico por la playa. Entonces, yo creo que es esa actividad, ese acto de conservación en playa necesita de mucha, mucha compañía. Así que los detalles y todo, bueno, lo pueden hacer también, preguntas más específicas que queden ahí en el tintero, le escriben al info@sexcam.org y las podemos ir respondiendo paulatinamente. Ya, muchas gracias, Jorge. Ojalá que este año, como tú dijiste, esta campaña agarre vuelo, porque realmente es un problema que afecta a prácticamente la totalidad de las costas de Chile. Así que esperemos que ayude a tener a las aves una mejor vida. Te reiteramos desde el equipo de naturalistas las gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Y bueno, yo creo que ya con eso estamos listos para ir cerrando esta charla. Bueno. Agradezco a ustedes, pues, también haberme dado el espacio para poder comunicar un poquito lo que hacíamos acá en SECPAN. Así que también a la audiencia le agradezco su atención. Disculpen de repente tanto desborde de información, de datos, de cosas así, pero siempre estamos acá dispuestos a, en la medida que podamos, de responder las dudas, consultas que tengan y cualquier consejo, sobre todo para cómo hacer este tipo de acciones, vamos a estar dispuestos a llegar. A entregarlos, ¿ya? Así que tengan muy buenas noches y sigan para adelante con sus actividades naturalistas Chile. Los felicito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.